Hola, hola. Y les voy a enseñar cómo se han madurado las bananas. Ya ven que apenas se las había puesto, que había cortado unas. Y ahora les voy a enseñar qué rápido están madurándose con la calor. Me sorprende de ver. Miren, les había puesto apenas el video de las bananas que les corté. Miren ya cómo están todas esas. Se las vamos a cortar porque están bien maduras. Yo creo que con el calor, como está haciendo muchísima calor, pues están madurando bien rápido. Ahí le voy a decir a mi esposo que le cortes ya todas esas bananitas para hacerme hasta unos bananas así como frititas. También se pueden freír y les voy a freír unas bananitas. También los chiles, ya ven que apenas los había cortado, les dije que se los había enseñado y que les iba a dejar los verdes. Miren, miren todos los chiles que están todos ya bien maduros. Otra vez, apenas le corté los otros y ya empezaron a madurar. Es que está haciendo muchísima, bastante calor. Miren cómo tiene chiles. Ya ven que les dije que la iba a cortar aquellos para ponerlos a que se secaran para aprovechar el sol. Y pues ahorita pues ya tiene más. Yo creo que ya voy a comenzar otra vez a cortar. Que ahorita le que corté, miren, esta parece una penca, como que estuviera, se ve muy grande, como que estuviera ya muy gruesa, como que estuviera corriosa, pero no, está bien tiernita. Todo, así como la ven de grandota, está bien tiernita. Entonces le dije a mi esposa, pues hay que cortarla ahorita para comérnosla con este calorón y asar unos nopalitos asaditos. Le digo que qué calor, cómo rápido se apresuran la fruta que se madura. Aquí le digo a mi esposo que los corte, que le corte todos los maduros para que se queden los verdes, para que se maduren ahí mismo. Bien bonitos están bien dulces, dulces. No necesita uno ponerle dulces si hace uno sus panques o hace uno un licuado. Qué bonito, si tienen hormiguitas, pero ahorita los voy a lavar como estaban en el árbol. Y pues ahorita les voy a dar su buena lavadita. Y a comernos riquísimos los platanitos. Bueno, aquí tengo mis nopalitos, aquí bien tiernitos, y mis platanitos para hacer una comidita. Aquí los estoy lavando porque como tenían las hormiguitas, pues ya los estoy dando su lavadita. Aquí a todos los platanitos, los voy a meter al refrigerador para que no se me sigan madurando más. Y aquí ya voy, como los vaya usando, los voy hasta los puedo meter al congelador también, ya sin pelado, sin le quito la cascarita y los puedo meter en una bolsita a que se me congelen e irlos sacando para ir haciendo mis panques o mis licuaditos de plátano.